La Comisión Antioqueña de Bicicross viene trabajando un proyecto para apoyar a los deportistas nuestros que pretenden clasificar al Campeonato Mundial del año 2016. Todos sabemos que al Campeonato Mundial clasifican 16 deportistas por categoría, 12 cupos directos, 4 que se reserva la Comisión Nacional de Bicicross de Colombia para casos especiales. Todo ese ranking empieza con la primera y segunda válida del torneo nacional del 2014, que se realizará el 15 y 16 de febrero en Armenia. Para eso, nosotros como Comisión de Bicicross de Antioquia estamos entonces trabajando un proyecto para apoyar a nuestros deportistas, que consiste básicamente en lo siguiente. Se crea la Copa Interclubes, cuyos fondos van a ser administrados por los padres de familia y se van a dedicar en un 100% todas las utilidades de este evento para el apoyo a los deportistas. Apoyo inicialmente en transporte, teniendo en cuenta el presupuesto, de acuerdo a cómo nos vayan las inscripciones y la utilidad que genere el evento, pues se podrá hacer un apoyo en inscripciones y más difícil, pero es la meta llegar algún día a poderlos apoyar también con el hospedaje. Para esta primera y segunda válida tenemos un apoyo incondicional de Indeportes Antioquia, quien nos ha prometido vincularse con 6 buses para transportar a los deportistas. Por lo tanto, el dinero que se recaude en la Copa Interclubes se destinará a un apoyo en porcentaje para las inscripciones. ¿Cómo se va a lograr el apoyo? El apoyo se va a lograr básicamente con la participación en las competencias del ranking departamental. En este caso, antes de Armenia, hay dos competencias del ranking, que son la 17ª Copa Productos Norma y la primera Copa Interclubes. Esas dos competencias, digamos que de alguna manera son como obligatorias para poder tener el aval de la Comisión Antioqueña de Bicicross para participar en el nacional, porque además del ranking y del apoyo, es indispensable que los deportistas cumplan con ese requisito de participación en el 70% de los eventos del ranking departamental. Eso es un tema que ha estado en el reglamento toda la vida. Hemos sido un poco laxos en hacerlo cumplir, pero a partir de este año que empieza todo este proceso tan importante, pues el reglamento, el ranking y las condiciones que están establecidas en estos temas cobran importancia y empezamos a hacerlas cumplir a cabalidad. Esperamos que todos los deportistas tramiten su licencia, que su licencia departamental y su licencia nacional. Creo que es un sueño para todo el que practique el bicicross participar en un campeonato mundial, más cuando va a ser en casa, y porque un campeonato mundial en cualquier parte del mundo, generalmente en Europa, que es donde se hacen, por lo menos el año anterior fue en Nueva Zelanda, este año es en Holanda, el 2015 es en Bélgica. Entonces, participar en cualquiera de esos eventos es demasiado costoso y no todos podemos ir y disfrutar de estos eventos grandes e importantes como los campeonatos mundiales. Lo tenemos en casa, tenemos que aprovecharlo. Decimos que el mundial es en Antioquia y para Antioquia, pero no porque sea en Antioquia es para Antioquia, es porque vamos a trabajar todos unidos, los clubes, los padres de familia, los entrenadores, los deportistas, la Comisión de Bicicross, para cumplirle el sueño a nuestros hijos, a nuestros deportistas, de hacer parte de esa selección Colombia que va a representar a nuestro país en el Campeonato Mundial del año 2016. ¿Qué eventos son clasificatorios para el Mundial? Para el Mundial los eventos clasificatorios son las válidas nacionales. Para poder ir al nacional, tener el aval de participar en ese nacional y de ese proceso de clasificación, lo importante es competir en Antioquia el 70% de los eventos del ranking nuestro. ¿Qué son cuáles? Son la Copa Norma, que es una válida. 6 válidas de la Copa Antioquia serían 7. 6 válidas de la Copa Interclubes serían 13. 6 válidas de la Copa Festivales Metropolitanos, Copa Alcaldías, serían 19, y el campeonato departamental serían 20. Nuestro calendario de competencia tiene alrededor de 60 competencias y solamente 20 van a ser parte del ranking departamental, pensando en el bolsillo de los padres de familia. No todas las carreras pueden ser del ranking porque los costos serían demasiado altos. Es importante aclarar que los deportistas del Valle de la Aburrá
se van a ganar su apoyo a través del ranking departamental. Y los deportistas de los municipios que son lejanos y que no pueden estar viniendo a participar de todos los eventos del ranking, van a ser seleccionados a través del ranking del 2013, a través del ranking que se genere posiblemente en el momento en que empiecen a competir las copas regionales, como la Copa de Urabá, la Copa Oriente. A través de esos rankings vamos a seleccionar unos cupos fijos para llevar deportistas o apoyar deportistas de los municipios por fuera del área metropolitana a todo este proceso de clasificación al mundial. ¿Las mismas carreras siguen en la versión del 2016 o cambia esa primera parte del 2016 para la clasificación? Por ahora estamos hablando de lo que es 2014. En el 2015 miraremos qué va a ser parte del ranking departamental, en el 2016 igual. Esperamos que sea más o menos lo mismo. Esos son nuestros eventos como estándar y estrella en Antioquia. Yo diría que lo normal es que sean más o menos los mismos, pero cualquier cosa se puede presentar de aquí a allá. Muchas gracias a todos ustedes. Invitarlos a todos a participar en la Copa Norma, invitarlos a todos a participar en la Copa Interclubes, a trabajar unidos, a entusiasmarse, a ser parte de esta selección, de este sueño y a estar en el Campeonato Mundial del 2016.